vamos a buscar acuerdos en esta lógica de que queremos seguir manteniendo contratos, pero que los tenemos que actualizar a la nueva realidad, que no es solo la nueva realidad económica, es la nueva realidad política. Así también, de claro, ya no es el tiempo de que los políticos estaban al servicio de las empresas. Entonces, ahora tenemos que cuidar el patrimonio público, el presupuesto, que es dinero del pueblo, y hacer negocios, nada más que al servidor público le deben de interesar mucho, 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 mucho los negocios públicos, no los negocios privados. Entender eso. Ellos en sus empresas, todos los empresarios, además quiero aclarar que son fundamentales para el desarrollo de México, pero no ayuda la corrupción. Entonces, no estamos en contra de los empresarios, estamos en contra de la corrupción. Entonces, es, a ver, se pueden seguir haciendo negocios con legalidad, sin sobornos y con ganancias razonables. Gobierno de México.